A ver, cosas que solo suceden en México. Cosas que solo suceden en México. Que solo suceden en México. Si tienes al gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, que en medio de la negociación, ¿se acuerdan lo que pasó en medio de la negociación por el INSABI? Que si los del PAN se meten al régimen del INSABI, no, que nuestros hospitales son mejores que los hospitales federales, no, que sí, bueno, yo sí, bueno, yo no. ¿Se acuerdan de este relajo? ¿Se acuerdan que eso pasó hace semanas? Bueno, ¿se acuerdan que el gobernador de Aguascalientes presumía tanto que sus hospitales hidrocálidas eran tan... que qué iba a hacer cuando viniera alguien de otros estados? Mire. O sea, sí, o sea, de estados que no son de Aguascalientes a la chica. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender. Gran conferencia, ¿no? No, así. O sea, estados que no sean de... ¿no? Bueno, luego se disculpó. Esta mañana pronunció una palabra que sin duda no fue la más adecuada. Me encantó porque retomé el del portal Sin Línea, ¿no? Porque le pusieron estos violincillos. No fue la palabra adecuada, sin duda. Pero como sabiamente dijo el potro en su momento, no fue la palabra adecuada, pero la idea es la misma. Y nos quedó clara. El problema es que palabras de odio reproducen más palabras de odio. Palabras de desprecio multiplican las palabras de desprecio. Si las pronuncia un gobernador, pues eso hace pensar a algunos hidrocálidos en decir, pues si lo dice mi gobernador o si lo dice el gobernador, pues yo también. ¿A poco no? O sea, si el gobernador de Aguascalientes anda diciendo, no, los que vengan, pues ¿por qué yo no lo voy a decir? Afortunadamente no todos los hidrocálidos piensan lo mismo, piensan como el gobernador, pero sí lo hizo, desafortunadamente, un médico del Hospital Hidalgo en ese estado. Hace días llegó, y fíjense, pasó lo inevitable, pues si lo dice el gobernador, pues tarde o temprano va a pasar en los hospitales de Aguascalientes. Hace unos días llegó pidiendo atención médica Juan Carlos Aguayo, 19 años, con un dolor fuerte en el abdomen, un dolor abdominal intensísimo, ¿no? Para ser exactos, esto ocurrió el sábado pasado. Y según el testimonio que recogió Excelsior, nuestros colegas de Excelsior, tenemos esto, y abro comillas, que reporta Excelsior. Me dijeron que por ser foráneo, fíjate, la respuesta que recibió este chavo, me dijeron que por ser foráneo no podía estar ahí. Fue lo que me dijo el doctor y se portó muy agresivo. Me dijo, a la chingada ustedes, son chilangos. ¿Qué chingados están haciendo acá? A ustedes no los vamos a poder atender aquí. Órale, a chingar a otra parte. Cierro comillas. Sí, no, porque capaz que lo quiero. Chingar a su madre. Cierro comillas. Y ya estaba, fíjense, ya estaba en la camilla. Ya estaba en la camilla, listo para ser internado, pues para que lo vieran de qué se trataba. Y le dijeron, órale, a chilanga su ciudad, ¿no? A chilanguearle a otro lado, jálele. Y a él y a su familia, vámonos, ¿no? Y me dejas doblada la bata que te pusiste. No, estaba dobladita y lávala, ¿no? Bien dobladita. Y además les cobraron 180 pesos. Y los corrieron. Gabriel Aguayo, padre de Juan Carlos, explicó que son de Jalisco y que tenían en realidad una urgencia médica. Que sí estaba preocupado por lo que le estaba pasando a su hijo. O sea, imagínese, usted va con su hijo que se está doblando de dolor y le dicen, jálele al chilanga a su ciudad, ¿no? Y eran de Jalisco. Que hubo una confusión y que lo más importante era, pues, atender a... O sea, ¿qué haces en ese momento, Cristian? Pues buscas una salida, ¿no? Pues ya te discriminaron acá, no te dieron la atención médica, pues buscas otra salida. Pero bueno, ya ven que no lo atendieron en este hospital, el chavo no podía caminar el dolor, lo llevan a otro, también manejado por la Secretaría de Salud de Aguascalientes, en donde le atendieron, pero ya sabes, ¿no? No, pues, ¿qué te duele? ¿El estómago? A ver... Es gastritis, ¿sí o no? Sí. Luego así pasa. Y le dijeron esas, el diagnóstico, gastritis. Gastritis. Pero el dolor seguía, lo dieron de alta, pagó 325 pesos y jálele. El papá preocupado dijo, pues, ¿qué hago? Se fueron a Jalisco, a San Juan de los Lagos. Saludos a San Juan de los Lagos. Muchísimas gracias a todos los que nos ven en San Juan de los Lagos. Saludos a la Virgencita, a todos por allá. Y ahí le hicieron... otro estudio, no era gastritis, sino un absceso hepático. Juan Carlos terminó internado en el hospital Dr. Manuel Montero, allá en San Juan de los Lagos, pagando 10 mil varos por estar de 36 a 40 y tantitas horas
que es lo que se cobra en la tarifa, el precio. O sea, si tú te quedas de 36 a 48 horas, son por lo menos 8 mil, 10 mil varos. Su padre, pues, es trabajador de la construcción. Y, pues, gastos de esos tamaños, Cristian, pues, no se pueden cubrir tan fácil. Hay familias que no pueden cubrir tan fácil un pago de 8 mil, 10 mil varos. Y tuvo que pagarlo, ¿no? Y, pues, a la... Otro caso más que solo pasa en México.